esta es la historia de una niña singular. Es la historia de una niña sin igual. Esta es la historia de una niña sin par. Una niña con ojitos soñadores. Una niña con nariz aventurera. Trenzas largas, piernas cortas, brazos fuertes, manos finas y una boca que no para de hablar. Es la historia de una niña sin igual. Una boca que pregunta y pregunta. Una niña que pregunta y pregunta. Trenzas largas, piernas cortas, brazos fuertes, manos finas y una boca que no para de hablar. Mamá, mande. ¿Por qué es mi cumpleaños? Pues porque... Ay, porque tú naciste un día como este. ¡Ah! ¿Y todos los años voy a cumplir años? Sí. ¿Por qué? Pues porque... Porque todos los años cumplimos años. ¡Ah! ¿Y si cumplo años cada año? ¿Voy a llegar a ser como tú? Sí. ¡Ah! ¿Y si cumplo más años? ¡Muchísimos años! ¿Voy a llegar a ser como mi abuelita? Pues sí. ¿Y voy a estar sola como ella? ¿Y voy a estar sola como tú? Ven. Vamos a partir el pastel. Ven. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las niñas más hermosas se las cantamos así. Despierta, niña, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, bravo, hija! ¡Mamá! ¡Ya no quiero crecer! ¡Mordida! 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 ¡Mamá! ¡Mordida! ¡Ya no quiero cumplir más años! Bueno, está bien. Si la niña no quiere crecer, pues ya no va a comer. Si la niña no quiere crecer, pastel no va a comer. Sin amiga se va a quedar, la escuela no va a terminar. Por el mundo no va a viajar, la vida no va a disfrutar. Si la niña no quiere crecer, pastel no va a comer. Ni dulces, ni leche, ni pollo, ni carne, ni frutas va a comer. Si la niña no quiere crecer, el mundo no va a conocer. Ni Chiapas, ni China, ni España, ni Albania. Y a los canguros de Australia. Y
a los monstruos de Tasmania y a los lobos de Birmania. Ay, a ninguno va a conocer. Mamá, mamá, siempre sí quiero crecer. ¿Ya ves, hija, que crecer es divertido? Sí. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, toc, 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 toc. Tocan a la puerta. Toc, 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 toc. Yo abro. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Y no diga que es la vieja Inés. Niña. Es una niña singular que no para de hablar. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Y no diga que es el viejo Ramsés. Niña. Es una niña sin par que no conoce el mal. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Es Inés. O Ramsés. ¿Será Melón? ¿Será Sandía? ¿Será el cobrador del otro día? ¡No, no, no! ¡Soy el leñador! ¡El cobrador! ¡Mamá, rápido, escóndete! ¡Es el cobrador! ¡Ay! ¡Toc, toc, toc! ¡Abre, niña, que vengo apurado! ¡Que viene muy enojado! Ay, ¡niña, ¿cuándo vas a madurar? Yo no quiero madurar. Si maduro, me voy a caer duro como las frutas y me va a salir un chipote con sangre, sea chiquitito o sea grande, 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 grande. ¡Toc, toc, 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 toc! Es la última vez que toco. En el bosque me esperan árboles viejos y moribundos que quieren que los haga leña. ¡Mamá! ¿Es el señor leñador? ¡El señor alto como eucalipto! ¡El señor con brazos de tronco y mirada de manzana! ¡Ay, niña! ¡Ay, qué cosas se te ocurren! Pues es que soy una niña y las niñas somos muy ocurrentes. Bueno, como nadie me abre, me voy. ¿A dónde vas, conejo Blas, con esa colita que llevas atrás? No, ni me llamo Blas ni tengo colita. Soy el leñador. ¡Es un leñador! ¡Pero se llama! Me llamo leñador y soy un leñador. ¡Ay, pues qué chistoso, porque cuando... ¡Niña! ¡Ay! Dejen paz a ese buen hombre. ¿No gusta pasar? No puedo. Lo que pasa es que voy de paso porque pasé por la casa de su madre y me pidió que le trajera a la niña que no para de hablar. Un regalo. Dice que la pobre está muy enferma y la gripa la tiene en cama y no va a poder venir. ¿Qué dijo? Dijo que tu abuela está muy enferma y que no va a poder venir. Pero que te manda un regalo. Sí. ¡Un regalo! ¡Qué emoción con mi regalo! De verdad no gusta pasar y comer un pedacitito de pastel. Es que no puedo. Como le dije, voy de paso nada más. Bueno. Mi regalo. De paso. Mi regalo. Mi regalo. ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! ¡Su regalo! ¡Mi regalo! Bueno, ya me voy. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta lueguito. Nos veremos en otra ocasión. ¿Seguro? ¡Beso! 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 ¡Niña! Oh, esta niña no para de hablar. Sí, sí, me manda un beso mi abuelita. La abuelita. Sí, bueno, ahora sí, ya me voy. Sí, hasta pronto. Que esté bien. Igualmente. Nos vemos. ¡Adiós, papá! ¡Ay! ¡Niña! Mira, mamá, mi regalo. ¡Qué emoción con mi regalo! ¿Qué será? Pues, ¿sabes? ¿No será? ¿No dice? ¿Algo en la bolsa? ¿Será?
con vestido de princesa. Será una bicicleta color de cereza. ¡Un regalo! ¡Qué emoción con mi regalo! Será una mascota con cara de pelota. Será una paleta con forma de manota. ¡Un regalo! ¡Qué emoción con mi regalo! Será un collar con perlas de cristal. Será un cepillo con mango de coral. ¡Un regalo! Capa muy especial. Y mira, mira, tiene un gorro precioso. Es una caperucita roja. Ay, y se te ve muy bien. Ay, mamá. Siento como si me estuviera abrazando mi abuelita. ¡Ay, qué bonita mi caperucita! ¡Qué bonita mi caperucita! ¡Tengo una caperucita roja! 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 ¿Y tú no? Niña. Roja, roja, como una toronja, y suave, suave, como una esponja. Roja, roja, como una cereza, y cubre muy bien mi cabeza. Roja, roja, como un cerillo, y pronto me quita el frío. Roja, roja, como una ciruela, es un regalo de mi linda abuela. Qué linda es mi caperucita, qué roja es mi caperucita. Qué linda es mi abuelita, qué tierna es mi viejita. Ay, ay, mamá, quiero ir a casa de la abuelita. Sí, la pobrecita está muy enfermita. Hija, ahora no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucha ropa que lavar. ¿Puedo ir sola? Ya crecí. Ya estoy grande. Ya cumplí años. A ver, a ver, a ver. ¿No que no querías crecer? Mamá. ¿No que no querías madurar? ¡Mamá! Vamos mañana. ¡No! ¡Yo quiero ir ahora! Hija, entiende que tengo muchas cosas que hacer.
Mira, mamá, déjame ir. Mira, los niños tienen que cuidar a sus abuelos cuando tienen gripa. Sí, pero... Ay, pero el bosque es muy peligroso. No me da miedo el bosque. Además, le puedo llevar... No. ¡Pastel! Y medicinas para la gripa. Ándale, sí. Ándale, déjame ir, mamá. No es buena idea. Ir, ándale, déjame ir. Por favor, yo te lo pido, por favor. Ándale, déjame ir. Quiero ir. Está bien. Ay, sí. Puedes ir. Saca la canasta. Sí. Mi niña, hermosa como una rosa, ve con cuidado y con prisa. Sí. Hija, no te detengas por nada. No. Hija, me dejas muy preocupada. Ay, mamacita, mamacita dorada. No pasa. Ay. No pasa nada. En la canasta te puso... Adiós, mamá. Ay, hija. Ay, ni modo. Ahora, como todos ustedes saben, voy a ver a mi abuelita, pues la pobre se enfermó. Y le voy a llevar en esta canasta pastel y medicinas para la gripa. Voy a cruzar el bosque donde viven las flores amarillas y las rojas. Y las rosas, y de todos colores. Voy a cruzar el bosque, donde viven las ardillitas, y los conejos, y todos los pajaritos. Voy a cruzar el bosque, donde viven las hormiguitas, sí, y los cien pies, y las víboras. Y otros animales grandes, muy grandes. El lobo feroz tiene un hambre atroz. El lobo feroz con dientes de ojos. El lobo feroz, si vieron, no tiene dinero para ir al mercado por un pato asado. El lobo feroz, si vieron, está desesperado. Las tripas ya me gruñen, pues no he merendado. Estoy tan estresado, estoy deshidratado, estoy desesperado, estoy alucinado, estoy requete hambriado. Estresado, estoy deshidratado, estoy desesperado, estoy alucinado, estoy requete hambriado. Thank you.
Voy juntando por el bosque flores de todos colores para llevarle a mi abuela un ramo con mil olores para su gripa aliviar y su tristeza alejar. Una hermosa margarita y una olorosa rosa para mi tierna viejita, que es la más hermosa. Un risueño girasol con brillos de tornasol para mi linda viejita, que está muy enfermita. Voy juntando por el bosque flores de todos colores para llevarle a mi abuela un ramo con mil olores. Estoy estresado, estoy deshidratado, estoy desesperado, estoy alucinado, estoy requete hambriado. Aquí huele rico, huele a niña tierna, con forma de fresa. Huele a niña tierna, color de cereza. Aquí huele niña, aquí van las huellas de la niña en paella. Huellas, huellas del lobo con hambre, lobo cuerpo de alambre, huellas de niña confiada, niña muy descuidada, rastro de lobo y de niña, de comensal y comida. Rastro, huella, rastro, huella, rastro, huella. Tengo que salvarla a ella, tengo que salvarla a ella. ¿Qué pasó? ¡Átate! ¿Qué? No, espera. Guache, que viene por allá. ¿Qué? Ay, me engañó. Niña, ya se están sola en el bosque. Buenas tardes, señor. Cazador. Ay, es un cazador, pero se llama... Soy un cazador y me llamo Cazador. ¡Ay, qué chistoso! ¿Y de qué te ríes? Ay, es que me recuerda a un leñador que se llama Leñador y que es leñador. Ah, es que es mi hijo. Ay. Y
bueno, niña, ¿qué haces tan sola en el bosque? Voy a ir a ver a mi abuelita. La pobrecita se enfermó y le voy a llevar en esta canasta pastel y medicinas para la gripa. ¡Ah, oh, qué buena niña! Vente, te voy a acompañar. ¿No? Pero el bosque es un lugar muy peligroso. No me da miedo el bosque. Ya cumplí años, ya crecí, ya estoy grande. Adiós y buenas tardes. Un saludo para su familia y un beso para su mascota. ¡Oh! Esta niña no para de hablar. A lo mejor la sigo. No vaya a ser que se encuentre con ese lobo. ¿Eh? ¡Ya se fue el ruco! ¡Una niña con caperucita! ¡Una abuelita enfermita! ¡Canasta con comidita! ¡Es la cena de mi vida! Les voy a decir un poema que aprendí aquí en Juan Bosco. El lobo, feroz y fiero, con ansia y desespero, afila garras y dientes, porque pronto comerá gente. El lobo, feroz y flaco, pronto estará gordo. Comerá abuela y niña al horno y con piña, ¡Uy! ¡Es la cena de mi vida! Ahora, como todos ustedes saben, Childers, yo voy a tomar un atajo, Es decir, un camino más corto para llegar a la casa de la abuela y comérmela. Y después, esperar a que llegue la caperucita roja y comérmela ella también. Así que... apurado por el bosque voy, brincando árboles voy, para llegar con la abuela a que trabajen mis muelas. Apurado va el lobito, ese que está flaquito, pues en la linda casita lo espera la comidita. Abuela dura, niña tierna, brazos choritos, fuertes piernas y cuatro pares de manitas, dos maduras, dos piernitas. Apurado por el bosque voy, brincando árboles voy. ¡Sí! Ja, ja, ¡sí! ¡Sí! ¡Simón, locos! ¡Al rato vuelvo, locos! ¡A comer! ¡Ah! ¡Achú!
nariz ya se rozó de tantas veces que se limpió. ¡Achú! Gracias. Ay, a la cama y con pijama. Ay, la abuela se toma un rico té de manzana. ¡Achú! Gracias. Con tos seca y calentura. La abuela está suda y que suda. ¡Achú! ¡Ay, gracias! La abuelita está enfermita. ¡Ay! La pobre tiene gripita. ¡Achú! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, qué contento! ¡Aquí es, morros! ¡Pues ya me estaba pasando, locos! ¡Ahí voy! ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Eh? A ver. Ahí va de nuez. ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Eh? Ah. ¡Hay alguien en casa! Es una viejita con cara de pasa. ¿Quién es? ¿Eh? Y no me diga que es la vieja Inés. Ni tampoco don Ramsés. Ay, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡El lobo! ¡Estás crazy! Ya no sé qué soy el lobo, pero tengo que hacer otra cosa, loco. Engañarla, tú sabes, ¿eh? Sobres, ya. Ten que irse que me atarantan, pues. Ahí va, mira. ¡Hey! ¡Soy el leñador! ¡Uy! ¡Uy! ¿El cobrador? ¡Ay, Dios mío! ¡No estoy! ¡Ah, está bueno! Pepe, pero si no está. ¿Quién está hablando? ¡La que no está! ¡Se sale la abuela, loco! ¡Qué sustote me pegó! ¡Pero ya me hizo enojar! ¡Ya me hizo enojar! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Hay alguien aquí! ¡Es una viejita con cara de maní! ¡Achú! ¿Sí o no, eh? ¡Achí! ¡No understand! ¡Háblame en castellano, loca! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién me estará hablando en chino? A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá! ¡Ay, ay, acá! ¡Ata, ata! ¡No hable! ¡Hay alguien aquí! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién soy? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¡La Caperucita Roja! No, estás mal, estás virolo, loco, cálmate. Ahí voy, mira. Ya sé quién. ¡Ay!
¡Eso! ¡El cazador! Oh, ¡el cazador! Ya cayó la volada. ¡Sí! ¡El cazador! ¡Pase! ¡Pase, buen hombre! ¡Esta es su casa! ¡Pase! ¿Qué? ¡Ay, está bien feo! Ay. Aparte de vieja ciega. No. ¡Feo! ¡Feo el cazador! ¡Yo soy el lobo feroz! ¡Con dientes de os! ¡Y con un hambre atroz! ¡Y me la voy a comer! ¡Pronto y veloz! ¡Eso! ¡Grite! ¡De miedo! ¡De pavor! ¡Achú! ¿Qué le pasa a la abuela? ¡Ay! ¡Ay! Ay. ¡Es agua muy, muy pegajosa! ¡Ay! ¡Pero no le hace! ¡No le hace que esté enferma! ¡Así me la voy a comer! ¡Porque tengo mucha hambre! A ver. ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿por la manita? No, está muy arrugadita. ¡Ah, ya sé! ¡La patita tiene mucha grasita! ¡Ah, no! ¡Es celulitis! ¡Ay, lobito! ¿Sí me vas a comer? ¡Que sea de una vez! ¿Pero cómo? ¡No me tiene miedo! ¡Uy, sí! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Guachín! ¡Qué raro tiembla la abuela, no! ¡Ay, lobito! ¡No le hace! ¡Pero me la voy a comer! ¡Me la voy a comer! Abuelita, mande. ¿No tendrá poquita sal? Fíjese que coincidencias tiene la vida. ¿Por qué? Porque ya estoy un poquito muy saladita. ¡Ay, guay! Es que no me he bañado en 2 días. Pero es por la gripe. Sí. Así dicen todas las abuelas cochinas. ¡Ay, lobito! ¡Pero no le hace! ¡Aunque no se haya bañado! ¡Me la voy a comer! ¡Acabo que ya está en adobo! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué dura! ¡Crazy, verdad! ¡Ya, abuela! ¡Ya! ¡No se ría de mi dolor! ¡Ay, mi muela! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Ay, mi diente! ¡Cómo me duele! ¡Por eso no me gustan los parientes! Está bien, lobito. A ver, esos colmillitos. No, abuela, a ver, no. Ándale, lobito. A ver, pues. ¡Ay, lobito! ¡Esos colmillitos están muy cochinos! ¡Lo voy a tener que sacar! ¿Sí? No, abuela. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer, abuela? Espérate. No. Cuenten una, dos, y tres. ¿Qué vas a hacer, abuela? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Qué suave se siente no tener dientes!
Toma. Toma, lobito. Toma tu colmillito para que se lo pongas al ratón. ¡Sobres, abuela! Me lo pongo al ratón. Sale. Ahora sí. Ahora sí me la voy a comer. ¿Va? Me la voy a comer. Voy juntando por el bosque flores de todos colores para llevarle a mi abuela un ramo con mil olores para su gripa aliviar y su tristeza alejar. Una hermosa margarita y una olorosa rosa para mi tierna viejita. ¿Pero qué? Es la más hermosa. ¡Qué linda y tierna niña! Ella sí se ve muy blandita. ¡No te atrevas, lobo malo! ¡Y con su caperucita! ¡Parece una fresita! ¡No! ¿No? ¡No! A ver, deje guachar bien. ¿Tiene razón la abuela? Más bien parece un Winix para hot dogs. ¡Ay, no, lobito! ¡Me la voy a comer! ¡No seas malo! ¡Me la voy a comer! ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ay, es que no me gusta ver a las abuelas llorando, pues. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, a ver. ¡Ah, ya sé! ¿Conocen ustedes a Cricri? ¿Sí? ¡No! Pues qué mala onda, locos. Tocaba rolas bien suaves. Como esta. Toma el llavero, abuelito. Y métete en el ropero, que el lobo no quiere que veas cómo se come a su nieta llamada Caperucita. ¡No! Toma el llavero, abuelita. ¡Ay! Y métete en el ropero, que el lobo vendrá más al rato a darte mil mordiditas. ¡Ay, ay! ¡Ya, abuela, ya, hombre! ¡Come on, come on, come on! ¡Órale, go, 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 go! ¡Vale! ¡Close, close, close, close! ¡Sácale! ¡Ahí tuvo! ¡Ahora sí, Childers! ¡Ahora sí voy a comer! Voy juntando por el bosque flores de todos colores para llevarle a mi abuela un ramo con mil olores para su gripa aliviar y su tristeza. ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Quién es? Y no me diga que es el viejo Inés o la vieja Ramsés. ¡Es al revés! ¿Eh? ¿Al revés? A ver, ¿cómo es, loco? ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Ah, sí, 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 ya, ya, ya! ¿Quién es? Y no me diga que es la vieja vieja o la Inés Ramsés. La abuelita está muy enfermita. La pobrecita ya está delirando. ¡Abuelita! ¡Soy yo! ¡Tu nieta Caperucita! ¡Pronto, abuela! ¡Pronto! ¡Salga! ¡Salga de ahí! ¡Que ahí le espera su nietecita! ¡La sabrosa Caperucita! ¡Salga, abuela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy encerrada en el ropero. ¿Y quién la encerró, El lobo. ¡Qué malo es el lobo, no! ¡Ay! ¡Abuelita! ¡Abre la puerta, abuelita! Esta niña, Childers, esta niña es muy lista. Y si no me pongo buzo caperuso,
¡Se me va a escapar! ¡En infinitum! ¡No, no, no! ¡Abuela! ¿Dónde estás, abuela? ¡Pronto, abuela! ¡Deme su ropa! ¿Qué? ¡Que me dé su ropa, abuela! ¡Ay, no! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pues esta? ¿Qué se ha creído, eh? ¡Pero ya me hizo enojar! ¡Ya me hizo enojar! ¡A ver, abuela! ¡Dame su ropa! ¡Dame su ropa, abuela! ¡No lo meto! Esta ropa está rara, loco. ¡Pero no! ¡No me sirve! ¡Pero qué folclórica la abuela, ¿no? ¡Hasta parece maestra de primaria! ¡Pero no! ¡No me sirve! ¡A ver, abuela, esta no me sirve! ¡No, a ver, este! ¡Deme, deme esto! Le digo que esta ropa está rara, loco. Pero no me sirve. Pero qué sexy era la abuela, ¿no? Ni modo, si de los años. Pero no me sirve. Esta abuela me está viendo la cara de... A ver, ¿eh? A ver, este. A ver, ¿eh? Deje guachar. Thank you. Ahí está. Esta sí, esta sí. Ahora sí, voy a comer Caperucita. Pero, ¿cómo se pone? ¡Ay! A ver, a ver. Va one, y two. ¡Abuelita! ¡Abre la puerta, abuelita! ¡Take it easy! ¡Ay! 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 ¡Es todo! ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abre la puerta, abuela! ¡Oye, esta niña no para de hablar! ¡Me desespera! ¡Me desquicia! ¡Ay! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Abuelita, abuelita, 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 abuelita! ¡Ay, te quieres, te quieres, te quieres! No, no, el Feng Shui, loco, el Feng Shui. ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa a esta niña, eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que es muy fácil ser mujer? Pero ahora sí, me la voy a comer. ¡Órale, pásale! Ah, no, espérate. Es que me estoy machucando con la cola, espérate. ¡Ay! Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Acá está. A ver, ¿cómo es? Así. ¡Pásale, hijita! ¡Pásale! ¡Qué sabrosa! ¡Ay! ¡Qué bonita caperucita! ¡Ay! ¡Pero qué raro hablas, abuelita! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Achú! La abuelita está muy enfermita. ¡Ay, ella está muy...
sí me la voy a comer de un solo bocado. ¡Espérate, espérate! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¡Qué me ahogo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La abuelita está muy, muy, muy enfermita. ¡Ay, qué gran preocupación! Ay, ¡ya sé! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Ay, Dios mío! Ya pasó, ya pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí, loca! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Ay, ay. ¡Ay! ¡La abuelita sigue muy enfermita! Ay. Ay, ¡ella está en su dormitorio! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Le voy a poner un supositorio! ¡No! ¡Ese no, 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 no! Pero, abuelita, estás muy enfermita, abuelita. Ay, hijita, ya lo sé. Así somos las abuelas enfermizas. Pero, tú no me puedes recetar esas medicinas. Tú no eres un doctor. Deja a ellos que receten esas caducas medicinas. Mejor, Benny. Siéntate a mi lado. Ay, está bien, abuelita. ¡Mi mamá te mandó pastel! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Un pastel? ¡Sí! ¡Ay, hijita! ¡Y es de la Tres Leches! ¡Y de chocolate! ¡Ay! ¡Ay, hijita! ¡Se te olvidó que estoy intolerante a la lactosa! Pero no importa. Está todo muy rico, por... abuelita. ¿Lo hizo mi mamá? ¡Pruébalo! ¡Ay! Ya me hizo reacción. ¡Ay, estaba muy rico, hijita! ¡Ay! Pero mira, mejor. Mejor, Benny. Siéntate a mi lado. Y está bien, abuelita. ¡Y yo te traje flores, abuelita! ¡Muchas flores! ¡Mira, una rosa! ¡Ay, qué bonita! ¡Y otras dos rosas! ¡Oh, beautiful! ¡Y una naranja! ¡Oh, wonderful! ¡Y una rosa! ¡Ay, ya, ya! ¡Congratulations! ¡Ya, bla, 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 bla! ¡Uy! ¡Estaban bien ricas, hija! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No eran medicinales? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¿A dónde vas? Pues a cortar más flores, abuelita. No, 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 no. Mejor ven más al rato, hijita. Ahorita, Benny. Siéntate a mi lado. Ay, está bien, abuelita. ¡Ay! ¡Abuelita! ¿Eh? Pero qué manos tan grandes tienes, abuelita. ¡Ay, las manos! Es que son para... son para... son para abrazarte mejor, hijita. ¡Ay! ¡Abuelita! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Qué orejas tan grandes tienes, abuelita! ¡Ay! Es que son para... son para escucharte mejor, hijita. ¡Ay, abuelita! ¡Pero qué ojos tan grandes tienes, abuelita! Es que son para mirarte mejor, hijita. ¡Ay, abuelita! ¿Sí? ¡Pero qué dientes sí. tan... sí, sí, sí! ¡Tan... tan, tan cochinos tienes, abuelita! ¡No!
Sí. ¡No, no, no! ¿Sí? ¡No, no, no, loca! ¡Si no ve el cuento, te sales! Pero sí los tienes muy sucios, abuelita, y tienes muchas caries. Pues sí, Simón, pues me la llevo comiendo pasto, loca. No, no, mira. Tú tienes que decirme, guacha, guacha. ¡Abuelita! 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 ¡Qué dientes tan grandes tienes, abuelita! ¿Guachaste, morra? Sí. Puedes hacerlo, Jaina. Órale. ¡Abuelita! ¿Sí? ¡Abuelita! Sí. ¡Pero qué dientes tan grandes tienes! ¡Abuelita! ¡Sí! 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 ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Son! ¡Son para abrazarte mejor! No, no, espérate, morra, parece que la regué, a ver, espérate. One more time. ¡Son! ¡Son para mirarte mejor! ¿Pero cómo se dice, loca? ¿Cómo es? Este lobito gordito, ya se comió una caperuza. Ahora sí. ¡Son! ¡Son! ¡Para comerte! ¡Para comerte mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosa de Guadalupe, ayúdame! ¿Qué? ¿De qué se ríen si yo soy guadalupano? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde? ¡Ya no me ayudes, loca! ¡Lo hago para torturarlas! ¡Eh! ¡Salgan de ahí! ¡No! ¡Salgan! ¡No! ¡Si no! ¡Soplaré! 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 ¡Ese es el lobo de los coches! O sea, me salí. ¡Salgan! ¡No! ¡No, eh! ¡No! ¡No importa! ¡No importa que no salgan! Yo pasé por Nogales y un camarada me dio una ganzúa. Ya sabrán. No hay puerta que se me resista. ¡Ah! ¡Chirrin, chin, chin! ¡Órale! ¡Go, go, rápido, go, go, abuelita. Go! ¡Rápido! ¡Rápido, go. Abuelita! ¡Vámonos! ¡Stop! ¡Stop! ¡Come on here! ¿Qué? ¿Qué? ¡Come on here! ¿Eh? ¡Que vengan para acá! ¡Mira si ellos saben! ¡Órale! ¿Dónde está? Acá está. ¡Ya, ya! ¡Be quiet! ¡Shut up! ¡Stop! ¡Come on, come on, come on! ¡Come on, come on, come on! ¡No importa! ¡No importa que las ayude! ¡Yo! ¡Me la voy a llevar a mi cuevita! ¡A comer! ¡Abuelita y Caperucita! No, ¡vamos! No, ¡vamos! ¡Avancen! No, ¡vamos para adelante! No, ¡caminen! ¡No quiero! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Hola, niña! ¡Buenas tardes, señor Ren! Oye, niña, esta linda abuelita es tu abuelita. ¡Sí, es mi abuelita! Y tú, cálmate, volada. Vete para acá. Y esta distinguida dama, ¿quién es? Ay, ay, ay. ¡Es mi tía! ¿Tu tía? ¡Sí, soy tu tía! Oh. ¡Pero qué raro habla! Ay. ¡Es que tengo gripa! ¡Habla así porque! ¡Porque tiene gripa! ¡Es mi tía Agripina! Mucho gusto. Le voy a pegar la influenza. Mejor, le saludo con esta mano, ya está abusada. Ahí está. El gusto es mío, ¿eh? Ya, thank you, bye. Ya, go, go, go. Vámonos, vámonos. Vámonos, sáquenle vuelta. Ya, vamos. ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Lobo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Uta, uta! ¡Pum! ¿Qué les pasa en este cuento? ¿Por qué le dan a la misma Pompidou? ¡Ay! 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 Es que le puso algo raro. ¿Qué le pusiste, loco? ¡Uy! ¡Órale! ¡Ya vas! ¡Ahí estuvo, loco! ¡Ay! ¡Malo! ¡Pobrecito lobito! ¡Él solo tenía hambre! ¿Qué le hizo? ¿Pero se las quería comer? ¡Sí, es cierto! Muchas gracias por salvarnos. ¡Ay, pero está muy flaquito! ¡Ay, y está mal herido! ¡Rápido, rápido! ¡Vayan a llamar a la Cruz Roja! ¡No está mal herido! Solo le puse un tranquilizante. ¿Y no lo va a matar? ¡Por supuesto que no! ¿Es usted un cazador? ¿Sí o no? Bueno, es que era un cazador, pero ahora solo me dedico a cuidar que los animales no molesten a las personas, ni que las personas molesten a los animales. Ah. Es más, me voy a llevar al lobo allá al fondo del bosque para que pueda comer lo que quiera sin molestar a nadie. A ver, vamos a ver, lobito. Arriba, lobito. Voy a parar, espérate. Adiós. Dale, dale, dale. Adiós. No, que estabas muy flaquito, tú que. Adiós. Ay. No te me vayas. Adiós, lobito. Ahora sí, abuelita, ahora sí. A la camita. Para que te comas el pastel que te mandó mi mamá. ¡Ay, pastel! Abuelita, ¿tú sabes para qué son estas manitas? No, ¿para qué? Son para hacerte cosquillas mejor. Abuelita, ¿y tú sabes para qué son estos bracitos? No, ¿para qué? ¿No? Son para abrazarte mejor. Y abuelita, ¿tú sabes para qué es esta boquita? No, ¿para qué? Es para comerte mejor. No es cierto, abuelita. Es para darte muchos, muchos, muchos besitos por la caperucita roja que me regalaste. Me gustó mucho, abuelita. Ay, mi nieta hermosa. Gracias, abuelita. Sí. Okay.
Esta fue la historia de una niña singular. Fue la historia de una niña sin igual. Esta fue la historia de una niña sin par. Una niña con ojitos soñadores. Una niña con nariz aventurera. Tres largas piernas, cortas, brazos, fuertes manos y así. Una boca que no para de hablar. Edgar López. ¡Bravo! Aura Mascareño. Óscar Fernández. Y Lizaní Martínez. Fue la historia de una niña sin hablar. Una boca que pregunta y pregunta. Una niña que pregunta y pregunta. Trenzas largas, piernas cortas, brazos fuertes, manos y así. Una boca que no para de hablar. En nombre de la compañía de teatro infantil El Mago de Oz, le agradecemos la invitación para participar en este festival cultural Don Bosco. Muchísimas gracias. Esta es la compañía de teatro infantil El Mago de Oz y ahora los personajes van a saludar a los niños que quieran estar cerca de ellos, nada más, sin subirse al escenario, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. La dirección de esta obra es de Cuthberto López, la producción de Ani Torres. Gracias. A ver, un fuerte aplauso, por favor, para producción Mago de Oz. Presentando su obra de teatro La Caperucita Roja y El Lobo Feroz. Bueno, ahora queremos hacer la entrega de un reconocimiento por su participación en nuestro sexto Festival Don Bosco 2013 a producción Mago de Oz, el cual va a ser entregado por el director de la obra Salesiana y de Deijuven, el padre Carlos Montoya, y por la licenciada Marcela Lizárraga de la Escuela Juan Bosco. La Escuela Juan Bosco de Nogales, Desarrollo Integral Juvenil, los Salesianos de Nogales otorgan el presente reconocimiento a la compañía de teatro El Mago de Oz, con la obra La Caperucita Roja y El Lobo Feroz. Pedimos a la productora Ani Torres. Muchísimas gracias, Ani. Felicidades. Pues muchas felicidades y gracias por acompañarnos y ser parte de nuestro Festival Don Bosco 2013. No podemos negar que el público les ha manifestado su alegría y el entusiasmo que ustedes transmitieron al verles actuar. Ojalá que para estos niños, los jóvenes, sus familias, sea todo un ejemplo en transmitir estos valores a través de los cuentos pues más populares, conocidos, y que quisiéramos que siempre el ambiente del teatro, de la fiesta, fuera parte de toda la vida de estas familias, de estos niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros, celebrando a San Juan Bosco, el padre y maestro de los jóvenes, de los niños, queremos felicitarles de verdad y agradecerles su presencia. Y a todos los que nos han acompañado hoy, invitarles a que sigan participando de toda esta fiesta que aún no termina, que culminaremos Dios mediante el próximo domingo con nuestra fiesta popular, y que hoy de verdad sabemos que Don Bosco también estará contento, como estos tres días lo hemos experimentado, por poder vivir de esta manera y con tanta alegría su fiesta. Muchas gracias, felicidades y gracias a todos ustedes por participar. Un aplauso nuevamente para los actores, para esta compañía Mago de Oz, que nos han honrado con su presencia. Gracias.